Juanpita. Y ahora sí, momento de presentar a nuestros próximos invitados. Exactamente, porque estamos de festejos con amigos de la casa. Mañana se van a cumplir 20 años de la Mutual Jerárquicos, aquí en la ciudad de Santa Fe. Justamente, bueno, trajimos a algunos de sus representantes para dialogar sobre esta cuestión y obviamente profundizar algunos detalles más. En este sentido nos acompaña Hernán Arenales y también Karina Nicola. Obviamente nos van a dar detalles de qué es lo que va a pasar justamente en este vigésimo aniversario de semejante institución en la ciudad de Santa Fe. De todo, buenas tardes, bienvenidos a los dos. ¿Cómo les va? Por la invitación. Bueno, por favor, ¿Cómo van organizándose los festejos? Mira, mañana es exactamente el día del cumpleaños, pero bueno, ya algunas actividades empezaron la semana pasada. La idea es que haya actividades en las diferentes unidades que tiene o servicios que tiene la Mutual. Por eso el sábado pasado comenzamos con el centro educativo, que bueno, con toda la familia de los chicos se hizo una caravana, se hizo una actividad en la puerta de la Mutual. También el geriátrico que tiene la Mutual en Sauce Viejo, en Casa de Mayores, se hizo una actividad con los familiares y demás. Bueno, y mañana hay un acto en la puerta de la Mutual, y después a la noche hay un evento que hacemos en el Teatro Municipal, un poco para agasajar a algunas personas, instituciones que en estos años han estado muy allegadas con nosotros y que en definitiva son también parte del crecimiento. Y después también durante esta semana, el día viernes, en la peatonal acá en San Martín, va a haber una actividad que organiza nuestro equipo que coordina a los jóvenes referentes, le llamamos, y nuestra red de comunidades, que van a hacer actividades relacionadas con la prevención y algunas actividades para los chicos. Y el sábado, una cuestión más interna, pero bueno, es el festejo que hacemos con todos los empleados, ¿no? La fiesta. Bien. Bueno, ante todo, bueno, chicos, buenas tardes. Un placer tenerlos acá. Cuando hablamos de jerárquico salud aquí en la ciudad de Santa Fe y en toda la región, a nivel nacional incluso, lo asociamos mucho a lo que es el servicio de salud. Pero jerárquicos tiene también, como bien mencionaba Hernán, diferentes servicios extendidos, no solamente a sus asociados, sino también a su comunidad. Y que de forma quizás no casual, este 26 de agosto también es el Día de la Solidaridad, ¿no? Que tiene un poco que ver con la génesis propia de la Mutual. Sí, es una coincidencia linda que bueno, el 26 de agosto se celebra en nuestro país a raíz del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, el Día de la Solidaridad. Bueno, y la Mutual se funda también un 26 de agosto, y obviamente al ser una entidad social y de principios mutuales, de base mutual, la solidaridad es uno de los pilares que siempre acompañan y guían, ¿no? ¿Cuáles son hoy los servicios que se brindan, que se pueden disfrutar, que se pueden adquirir en la Mutual de Jerárquicos? Bueno, el servicio principal que Jerárquicos tiene es el plan de salud. Uh-huh. Nosotros somos una obra social dentro de esto de ser mutual. Tenemos el registro como obra social, y además en la diversidad de servicios que brindamos, se puede viajar, tenemos una agencia de turismo, un centro educativo, una farmacia, un complejo geriátrico, un área de finanzas que maneja todo lo que es la parte de créditos y de compras en comercios. Es bien variado el servicio que tiene Jerárquicos en esto de ser una mutual y de ir generando nuevos negocios y nuevos servicios. Es una institución modelo desde Santa Fe para el país, tranquilamente se lo puede decir de esta forma. No me equivoco si digo esto. Sí, no, está bueno que lo digas vos, ¿no? Yo creo que la intención siempre es trabajar bien y que la gente esté conforme, principalmente el socio. Y sí, la verdad, también, esto voy a decir, de Santa Fe para el país, eso es una rareza que tiene que se da con Jerárquico al ser una obra social que tiene sede fuera de Capital Federal. La mayoría tiene sede en Capital Federal. Y esta tiene sede en la ciudad de Santa Fe, por eso quizás el tamaño y la magnitud de la entidad impacte mucho más acá que si estaría inserta en una urbe tan grande como Capital Federal. Y en definitiva también Santa Fe en algún punto se ve beneficiada de esa situación, porque bueno, la gran mayoría de los puestos de trabajo que da la Mutual y la gran mayoría de las actividades, bueno, tienen su centro en Santa Fe, y eso es bueno para nuestra región, ¿no? Seguro. Y una entidad que además desarrolla lo que quizás para las empresas sea un tanto más conocido, un fuerte programa de responsabilidad social solidaria, ¿no? Que tiende justamente a expandir y a seguir fomentando estas actividades que ustedes realizan, ¿no? Sí, incluso una de las actividades que está dentro de la agenda del marco de los 20 años es la muestra que va a estar este viernes en la peatonal con el área de prevención y la red de comunidades.
Son actividades y prácticas que están vinculadas directamente con lo que es la responsabilidad social solidaria, lo hemos renombrado nosotros, y de alguna manera es abrirlo también a la comunidad, porque son prácticas que se han realizado dentro de la organización. Somos 880 empleados en este momento, y está bueno en este marco y en el ámbito que genera 20 años de una institución dentro de la ciudad, poder mostrar esto en la comunidad. Lo que hacemos, ¿no? Hay de eso, dentro de esos 880 empleados, ¿hay alguno que haya cumplido también dos décadas? Casi. Sí, yo hace ya bastantes años que estoy. 19, por lo menos. 19 años que. Casi cuando arrancaron. Casi cuando arrancamos. Sí, me formé. Bueno, yo estoy en el área de recursos humanos, pero he pasado por distintas áreas dentro de la mutual. Y también es mi segunda casa, ¿no? Porque empecé cuando tenía 19 años, claro. Hoy tengo 38. Y también es un lugar para crecer y formar familia. Lo que sí se da mucho, decir, quién está al principio, sí se da, que por eso también nosotros tomamos y festejamos los 20 años, porque para ahí muchos de los que fundaron la Mutual, de los directivos que fundaron la Mutual, todavía están en vigencia y siguen actividades, bueno. Entonces no podíamos dejar pasar ese detalle de todavía que la organización cuente con las personas que dieron origen y que vieron nacer a la Mutual. Bueno, eso se da. Con los empleados se da en menor medida, pues se fueron sumando después, excepto de ella y de algún caso más, pero la mayoría se fue sumando después. Pero sí se da con muchos directivos. Karina, ¿qué hay de diferente en aquel jerárquicos a este? Aparte de los 800 empleados. Aparte de la cantidad de compañeros. Muchas cosas. La historia de la Mutual, 20 años, se puede decir que es una entidad joven, pero hay situaciones que nos han marcado en pasos que generan el crecimiento y el desarrollo nuestro. El obtener el registro de obra social es un hito para nosotros en lo que significó la lucha y el sacrificio y el esfuerzo de poder posicionarnos y obtenerlo en cuanto a afiliados y producto. Y después en esto que decía hoy, ¿no? Los nuevos servicios, los crecimientos en las unidades que vamos teniendo y más que nada ir logrando los objetivos, la visión que tiene Jerárquico, ¿no? Con la concreción de los sueños que se plantean, como dice Hernán, o sea, el origen y quien fundó la Mutual hoy está presente y de alguna manera se va haciendo cada vez más sólida la concreción de los sueños. El centro educativo es un ejemplo de eso. Vamos por más, ¿sí? Esa es nuestra forma. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para toda la gente de Jerárquico. Bueno, y si van a hacer una fiesta, por supuesto, tienen que celebrarlo de la mejor forma. Obviamente. Por eso